Este ensamble en realidad viene de un marco de la institución, de UTEC. Es una materia en realidad. Eso se llama ensamble de jazz de música regional, que fue dirigida, la materia fue dirigida por el profesor, el docente Felipe Auchaín. Se nos ocurrió esa idea de tener un ensamble con los estudiantes más avanzados, que son los de la licenciatura, los del cuarto año de la carrera, que esté más centrado en músicas que fuesen más demandantes, más desafiantes, y que englobara como a una visión del jazz más ligada a músicas más regionales, folclóricas de estas tierras, de estos países, y más regionales. La idea fue abarcar artistas argentinos, brasileros y uruguayos. Del lado de Brasil, estuvimos trabajando con Hermeto Pascual, ¿sí? Del lado de Argentina, estuvimos trabajando con Guillermo Klein y Richard Nant. Y acá en uruguayo estuvimos trabajando con Fatoruso. Entonces, bueno, las sonoridades van un poco por ahí. O sea, de repente escuchamos música de Brasil, tenemos un lloro, de repente tocamos un candombe acá uruguayo, tocamos una música más como tirada a la chacarera de Argentina, ¿viste? Como que vamos trabajando esas cosas. Año a año el alumnado cambia y cambia también el formato instrumental. Y hay que ir adaptando y ampliando esos repertorios para los distintos formatos instrumentales. Entonces este primer año fue muy lindo para mí poder trabajar
con este grupo de estudiantes que aparte son los veteranos de la carrera. Son músicos que ya tocan bárbaro, que ya conocen mucho de qué se trata estar en ensamble, tocar, están en la vuelta del jazz a la calle y del encuentro y de la carrera hace 1000 años. Entonces fue una instancia muy linda para trabajar con ellos, que ya tienen un nivel musical alto. Trabajamos Crianza, que es una música de Hermeto Pascual, ¿sí? Que es una música muy interesante, que está compuesta por un... Utiliza la composición en coros de niños, y hay como una especie de ahí de voces, y como trabaja con niños. Hermeto Pascual tiene mucho de eso, trabajar con niños, está muy interesante. Nosotros no trabajamos con niños, pero el arreglo que hicimos se asemeja mucho a eso, como que muchas voces, así como... Y después trabajamos Leyendas, que es de Richard Nant, que es como una sonoridad un poco más abierta. Es como más ambiente, por así decirlo de alguna manera. Leyendas como mucho más crea como un tipo de atmósfera, así, como bastante interesante también. Eso. Thank you.
vengo de re chico la música, ya de los 8, 7, 8, tengo recuerdo de 7, 8 años ya que ando en guitarras en casa. Si bien yo no vengo de familia de músicos, o sea, mis padres no son músicos, pero escuchaban mucha música. Ellos vienen de un lado, del lado más, más popular, así como que se escuchaba mucho Darno Chance, se escuchaba en Bossa Nova, en Pila, obviamente música acá uruguaya, Diane de Noir, Totem, digo, toda música así, entonces eso como que también me influyó bastante. Pero yo de chico, como sos de chico, le das a cualquier música, después de año te vas fogueando también de qué vas escuchando y eso. Pero bueno, básicamente es una influencia influenciada por mis primos y arranqué a darle a la música a un profesor y academia para seguir el camino, ¿sí? Yo siempre buscaba como algo más relacionado a la música, como más del ámbito popular y más jazz, más candombe, más para ese lado. Y me enteré de la MC, que era como más o menos del lado popular en Argentina, y bueno, me fui a estudiar ahí. Y cuando regreso a Uruguay, me entero que iba a abrir la UTEC, que era como el palo que yo estaba buscando, y bueno, y me metí a estudiar a la UTEC. Bueno, tengo varias ideas como proyectos personales. Por un lado, quiero empezar a tocar solo, ¿sí? O sea, quiero formar un proyecto solo con algunas luperas, con algunos sintetizadores MIDI, como que formar algo yo solo, ¿viste? Como mandarme al escenario solo con Loop Station, hacer efectos, música con sintetizadores, guitarras, tocar algo de batería, o sea, como generar como ese espacio. Y bueno, en realidad, básicamente en la música estoy como pensando en eso. Y después tengo proyectos personales míos de viajar, buscar, seguir formándome afuera, un poco para después traer los conocimientos a Uruguay. Tengo ganas también de hacer cruceros, en algún momento de ir a tocar a los cruceros. Y en definitiva, en algún momento tengo ganas de grabar un disco también. Estoy componiendo música mía, original, composiciones propias, y tengo ganas de juntar gente en algún momento, de juntar un cuadro de músicos y encerrarnos en un estudio y grabar, ¿viste? Grabar mis composiciones. No tenía bien decidido qué quería hacer con la música. Venía como... Sabía que quería estudiar, obviamente, como... Sí, quería estudiar, pero no sabía cómo organizarme. Y UTEC me dio eso. Me dio organización. Me dio como... Me estructuró, en cierto sentido. Me hizo conocer un montón de gente que está en la misma estudiando y tratando de progresar. Me hizo conocer un staff de docentes increíbles, con una voluntad y una buena onda y una voluntad de hacer cosas. Y bueno, me hizo crecer como músico.
eso, que ven, si tienen realmente ganas, que vengan a estudiar, no se van a arrepentir, o sea, aprendes un montón de cosas desde lo musical, desde lo humano, agarras confianza, salís a tocar, es una carrera muy práctica, te da muchos conocimientos prácticos, entonces esos conocimientos luego lo van a poder volcar en el futuro, en la música, ¿no? Obviamente. Así que eso, que vamos arriba, que vengan, que se motiven y que acá lo vamos a estar esperando.